Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una más de nuestras conferencias electorales. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Jacaranda María Pérez, quien nos va a dar la siguiente conferencia: confianza en las instituciones como base de la estrategia contra el COVID-19 en Suecia. Antes de darle el uso de la voz a nuestra invitada, me voy a permitir leer su síntesis curricular. Jacaranda es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Ha trabajado como asesora en materia electoral en el Instituto Nacional Electoral y ha publicado diversos trabajos en el tema. Adicionalmente, ha estudiado Administración Pública en Suecia y actualmente trabaja en la Oficina de Asuntos Migratorios de dicho país. Muchas gracias, Jacaranda, por aceptar este día la invitación de la Escuela Judicial Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin más preámbulo, te cedo el uso de la voz para que nos cuentes la situación en Suecia. Hola, ¿qué tal? Buenos días por allá en México. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes para hablar sobre la estrategia contra el COVID-19. El COVID-19, aquí se dice Nitton en sueco. Perdón si de repente sale una palabra en sueco, tiene mucho que no hablo español. Voy a hablar sobre la estrategia, no voy a hablar tanto sobre si la estrategia ha sido buena o mala, sino más bien cuál es lo que está detrás de la estrategia sueca. Quizá ustedes han escuchado en las noticias que en Suecia ha sido muy controvertido. Muchos países europeos han criticado la estrategia sueca. En México me parece que también se ha hablado mucho del tema, que Suecia ha sido de los pocos países que no ha cerrado los negocios, las escuelas, los restaurantes. No ha cerrado. La sociedad sigue activa, solamente se han cerrado algunas escuelas y se ha limitado el número de personas que pueden participar en algunas reuniones y demás. Esto ha sido altamente criticado, sobre todo al exterior, pero no al interior de Suecia. La gente tiene una gran nivel de aprobación de la estrategia, a pesar de las críticas externas. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Suecia ha hecho esto? ¿Qué es lo que ha llevado a Suecia a ser tan distinto, a tomar un rumbo totalmente distinto a otros países? Y desde la perspectiva política, institucional, yo lo he podido ver, haciendo una gran comparación con lo que ha pasado en México. Yo he seguido también lo que ha pasado en México, cómo se ha ido desarrollando, y he podido ver claramente diferencias grandes que tienen que ver mucho con la confianza institucional. Incluso para mí misma ha sido un gran aprendizaje ver cómo la sociedad sueca ha reaccionado a la estrategia. Y bueno, sin decir más, entro de lleno al tema. Como ya lo he explicado rápidamente, en Suecia no hay cierre de restaurantes, no hay cierre de negocios, solamente son algunas escuelas las que se cierran. Y sobre todo, lo que el gobierno sueco hace es recomendar a la gente a que no salga si no es necesario. Se hace la recomendación de que la gente siga haciendo actividad física, de que la gente, si se siente sana, si no tiene ningún síntoma, siga reuniéndose con amigos y familiares, evitando aglomeraciones, evitando grupos grandes de gente, pero que siga habiendo una comunicación, que siga habiendo socialización. Y solamente se recomienda. Muchas veces la gente, bueno, mientras que en otros países en Europa la gente deja de ir a trabajar, en Suecia se dice, si puedes trabajar desde casa, trabaja desde casa. Pero si no se puede, bueno, ve a trabajar. Si no tienes síntomas, no hay ningún problema, ve a trabajar. Y esto es algo que se critica en el exterior, y que el gobierno sueco defiende, sobre todo, diciendo, es que nosotros le estamos diciendo a la gente
que si se sienten mal, si tienen el mínimo síntoma, no salgan. Y nosotros confiamos en que así lo harán. Nosotros confiamos en que la gente está escuchando lo que estamos diciendo, nuestros reportes diarios, y estamos plenamente seguros de que la gran mayoría de la población va a seguirla. Y estamos seguros de que si alguien en casa no se siente bien, se siente un poco cansado, quizá con un poco de fiebre, o empieza a toser un poco, eso es suficiente para que esta persona se quede en casa. Nosotros no necesitamos imponer restricciones tan estrictas como en otros países. Y uno puede preguntarse, ¿es esto verdad? ¿Es real? Si uno no conoce cómo funciona el sistema sueco, esto parece un poco irreal. La gente quizá tiende a no obedecer, quizá la gente no está enterada, no escucha las noticias o no se entera. ¿Por qué el gobierno sueco confía tanto en la población? El gobierno sueco, además de decir esto, de decir nosotros confiamos en que la gente va a seguir nuestras recomendaciones, también dice no hay ninguna ley que permita al primer ministro cerrar Suecia, cerrar el país. No hay base legal para poder hacer esto. Y si vamos a legislar para que esto sea legal, vamos a necesitar una reforma constitucional, y una reforma constitucional necesita tiempo. Tendremos que hacerla ahora, ponernos de acuerdo, legislarla, fast track, pero aún así, dada la normatividad sueca, no puede pasar, porque en Suecia tiene que pasar por dos parlamentos para poder ser reforma constitucional. Es decir, el parlamento que está ahora en funciones tendrá que aprobarla, y el siguiente parlamento que se elige en la siguiente elección también tendrá que aprobarlo. Si los dos lo aprueban, entonces se hace una reforma constitucional. Si solamente el parlamento sueco ahora lo aprobara, todavía no es aplicable. Entonces el gobierno sueco, el primer ministro sale y dice, es que yo ni siquiera tengo los elementos legales para poder cerrar la sociedad. No existe, jamás ha existido en la legislación sueca. Yo no tengo atribuciones, las facultades para poderlo hacer. Ahora voy a explicar un poco sobre el modelo sueco, o sea, por qué esta confianza en la gente. ¿Y por qué la gente también confía en el gobierno sueco? Porque esto es mutuo, no nada más va del gobierno diciendo, nosotros confiamos en que la gente nos va a hacer caso, nos va a escuchar. La gente, y yo lo, fue mi experiencia con mis compañeros en el trabajo, al ver la reacción social, la gente realmente confía en que las recomendaciones que se están emitiendo son las adecuadas, y realmente escucha lo que se está diciendo y se quedan en su casa. Si tienen el mínimo síntomas, no van, y la gente empezó realmente a retirarse de los lugares públicos de forma muy marcada en el transporte público. También uno pudo ver la disminución de gente sin que tuvieran que ser unas medidas tan restrictivas como en otros países. Es decir, la gente realmente escuchó el llamado de las autoridades y implementó el distanciamiento social. Entonces, ¿cómo es que esto funciona en ambas direcciones? Es muy interesante. Y no tiene que ver solamente con que, es que Suecia es un país desarrollado, que tienen otro tipo de instituciones, es más bien una combinación. Pero es una, tiene que ver mucho con el entramado institucional. Y es que en Suecia, la política y la administración están separadas. Es decir, si la autoridad sanitaria sueca estuviera realmente muy entrelazada con el poder político, con lo que el primer ministro dice, con lo que el parlamento dice, quizás sería distinto a la confianza que la gente tiene. La gente sabe que el gobierno, que el primer ministro, que el parlamento
no se va a meter en los asuntos de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria está conformada por expertos o por científicos, y ellos son los que están encargados de definir la estrategia. Es decir, la estrategia contra COVID no fue designada por los políticos, no fue designada por el primer ministro y su gabinete, ni por el parlamento. Fue diseñada por expertos. Y esto es algo que la sociedad sabe. Y la sociedad dice, no dice, nosotros estamos escuchando al gobierno, estamos escuchando al primer ministro, no, la gente dice, nosotros estamos escuchando a la autoridad sanitaria, estamos escuchando a los expertos. Si el gobierno, si el parlamento se hubiera querido meter, hubiera ido en contra de lo que la autoridad sanitaria recomendó, hubiera sido un gran escándalo. Porque la sociedad, del sistema sueco hay una distancia entre, como ya lo mencioné, el poder político y la administración. El primer ministro en Suecia y el parlamento solamente están para, el primer ministro para y su gabinete para decidir en qué dirección va a ir el país y ciertas políticas. El parlamento está para legislar. Pero la implementación de las leyes y de ciertas políticas y la interpretación de las mismas está totalmente a cargo de las autoridades, de las instituciones y ni siquiera de los ministerios, porque aquí no se llaman ministerios, no hay como el Ministerio de Salud, eso no existe en Suecia. En otros países con un régimen parlamentario existen los ministerios. En Suecia el Ministerio de Salud no existe, hay un Ministerio de Desarrollo Social, pero no hay un Ministerio de Salud, hay una autoridad sanitaria. Y ahí, como ya lo mencioné, ahí están los expertos. Entonces, la sociedad sueca sabe que la implementación de leyes, de políticas, está a cargo de personas que son independientes del poder político. Y eso hace que el nivel de confianza que la gente tenga sea mucho más alto. Porque esto no es un político que quizá quiera tener ventaja electoral o que quiera hacer promoción o que quiera afectar a otro partido político. No, esto es esta recomendación, esta estrategia la está diseñando alguien que sabe, que es experto en el tema y que no tiene ningún interés político. Y eso es fundamental para que la gente crea y tenga confianza en la estrategia en contra del COVID. Y tengo un ejemplo. Aquí hay es una autoridad, porque tampoco es un ministerio, es una especie, tampoco es una secretaría, es una especie, es una autoridad que se encarga de revisar que las condiciones de los trabajadores sean las adecuadas, que el ambiente laboral sea el adecuado. Y esta institución hubo un dilema en un asilo de ancianos en el que el personal no se le estaba pidiendo que utilizara tapabocas o que utilizara guantes, no había ninguna instrucción. Esto el sindicato lo lleva ante esta autoridad y dice, aquí en este asilo de ancianos nos está siguiendo ciertas instrucciones que deben de seguirse, y esta autoridad está lista a salir con un pronunciamiento diciendo esto está mal, esto no debe de ser así, debería de haber tapabocas, guantes y demás. Y antes de que ellos salgan a decirlo, entra la asociación, como una asociación de, digamos, casi de municipios y de estados, sería más o menos el equivalente, la asociación, tienen una junta con ellos, tienen una junta con la autoridad sanitaria y piden, le piden a la autoridad sobre
la autoridad esta que tiene mandato sobre el ambiente laboral, le piden que le baje el tono a este comunicado prensa, a esta orden que le van a dar a este empleador. Le piden que no lo diga así, que lo diga de otra manera. Y bueno, sale a la luz este comunicado, esta resolución en el que le han bajado el tono con respecto a este empleador, y esto se hace un escándalo. ¿Por qué? Porque está mal visto que un ente externo, en este caso político, que es la asociación, digamos, de municipios y de estados, se meta en un asunto que tiene que ver con una autoridad, en este caso la autoridad que tiene, como ya dije, mandato sobre el ambiente laboral. Y bueno, eso se vuelve un escándalo y por el momento no se ha sabido más qué va a pasar, pero se está haciendo una investigación y eventualmente esto va a tener consecuencias, porque esto no está permitido en el sistema sueco. Esta autoridad debería ser independiente y si su resolución fue que este empleador no estaba siguiendo las recomendaciones debidas, debió de haberlo dicho, sin tener la injerencia de un actor político en esto. Ese es un claro ejemplo, me parece muy interesante de cómo funciona el sistema sueco. Bien, ahora hay una segunda parte que habla mucho como de esta confianza que la ciudadanía tiene en el gobierno. Y quizá esto sí tiene que ver más con el poder político. Cuando el gobierno, bueno, o la autoridad sanitaria apoyada por el gobierno, dice, por ejemplo, mira, si tienes el menor síntoma, no vayas a trabajar. Eso es fácil decirlo. Y en México se hubo mucha controversia de, bueno, es fácil decir no vayas a trabajar, pero si tienes que salir a trabajar porque no tienes, porque, no sé, formas parte tienes un trabajo informal y no puedes salir a trabajar, pues no vas a tener ingresos ese día. Entonces, no es tan fácil. ¿Cómo le dices a la gente, si te sientes mal, no salgas a trabajar, si la gente depende de salir a trabajar por obtener unos ingresos? En Suecia es diferente, porque si el gobierno te dice no salgas a trabajar si te sientes enfermo, la gente sabe que hay un respaldo, la gente sabe que hay un seguro general de enfermedad para todos los que trabajan y que si te reportas como enfermo por 2 semanas, máximo 2 semanas, vas a tener un ingreso. No tienes el 100% de tu ingreso, tienes a partir del segundo día en el que estás enfermo, tienes el 80% de tu ingreso. El primer día, en situaciones normales, el primer día pierdes el 80% de tu ingreso, de ese día. Pero con COVID, con la aparición del virus y la emergencia, el gobierno dice, nosotros vamos a pagar el primer día. Así que si tienes un más mínimo síntoma, quédate en casa, no te preocupes, tú vas a recibir de todos modos tu ingreso. Eso hace que la gente, por supuesto, la gente diga, bueno, tengo un poquito de fiebre, tengo un poco de tos, no me siento muy bien, estoy débil, me quedo en casa, pues me quedo en casa porque sé que tengo el respaldo del gobierno y voy a tener un ingreso. Y eso es algo que la gente sabe. La gente sabe que que el gobierno tiene los mecanismos para poder ayudar a la sociedad en casos como estos. No nada más eso, a mí me pareció sumamente sorprendente cómo el gobierno reaparece y sale a decir
en conferencias de prensa los paquetes de ayuda económica que se van a lanzar, no solamente a los empresarios, no solamente a los grandes hoteleros, restauranteros, sino también a las personas que han perdido su empleo, las personas que quizá tenían trabajo temporal en algún restaurante, en algún hotel, a incluso a los estudiantes de medicina, a los estudiantes que se están formando para ser enfermeras. El gobierno tiene todos los mecanismos para focalizar de una forma tan quirúrgica los apoyos, es decir, cuántos estudiantes de medicina tenemos, cuántos estudiantes de enfermería tenemos, cómo los podemos ayudar para que vayan y trabajen y apoyen en los hospitales sin que eso les afecte sus estudios o demás. ¿Cómo hacemos para que esta gente que se está quedando sin trabajo tenga otro medio de ingreso? Por ejemplo, el gobierno dio la instrucción, y esto sí fue una instrucción del gobierno directamente, del ministerio, de que hubiese, se abrieran más lugares en los cursos de verano, en las universidades, en las escuelas vocacionales. ¿Por qué? Porque si uno estudia, puede pedir un préstamo al gobierno para poder estudiar. Y ese préstamo no es una beca, es un préstamo. Y es un préstamo que te permite pagar tus gastos, que permite pagar una renta quizá modesta, te permite comprar tus víveres o tener una vida modesta. Pero para poder tener acceso a ese préstamo tienes que estudiar, tienes que mostrar que estás estudiando. Entonces, la intención del gobierno es toda esta gente joven que está trabajando en hoteles, en restaurantes, que se queda sin trabajo, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a incitarlos a que busquen algún tipo de curso, algún programa, y de ese modo podemos darles a ellos un ingreso que eventualmente van a regresarnos porque es un préstamo, pero bueno, eso ya es a largo plazo. Entonces, esto es sumamente fascinante. El gobierno empieza a moverse por todos lados para apoyar la economía, y la gente sabe que el gobierno tiene este tipo de instrumentos para apoyar la economía a nivel individual, o sea, tan focalizada puede ser. Y eso, por supuesto, también impacta la confianza que la gente tiene en el gobierno y en las autoridades, porque no es tan fácil confiar en alguien que te dice quédate en casa, pero si me quedo en casa no tengo ingreso. O sea, perdón, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero si dicen, quédate en casa, no te preocupes, vas a tener tu ingreso. Bueno, escucho a las autoridades y me quedo en casa. Lo hace todo mucho más sencillo, por supuesto. Estas dos, cómo está formado el sistema sueco, la administración y la política, y cómo el gobierno tiene todos los elementos para poder influenciar la economía, juntos hacen que esta estrategia sea más o menos sostenible. Y digo más o menos porque a fuerza de tanta crítica y a fuerza de insistencia por parte del exterior, y bueno, el alto, al parecer, el alto número de muertes que hay en Suecia, la gente empieza a dudar un poco, empieza a politizar un poco el tema, los partidos de oposición empiezan a criticar mucho el gobierno, en los últimos días la opinión pública se ha visto un poquito más crítica respecto a la estrategia, pero aún así los niveles de aprobación de aprobación que la gente tiene, no hablemos de los políticos, de los partidos políticos, sino hablemos de la aprobación que la gente tiene para estas autoridades, la autoridad sanitaria, por ejemplo, es altísima, va más arriba del 60%. La gente confía, o sea, el 60% que la gente dice que tiene mucha confianza en la autoridad sanitaria y en lo que las recomendaciones que ellos emiten.
Entonces, sigue siendo muy alta aquí. En Suecia empiezan a decir que la confianza está empezando a disminuir, pero bueno, todo es relativo. Yo veo las estadísticas y me parece que arriba del 60% es un número, que 60% que tiene una confianza muy alta, es una cifra muy, muy favorable. Pero bueno, aquí quizás están más acostumbrados a un porcentaje mayor. Y bueno, esa ha sido mi experiencia aquí en Suecia. Y me ha parecido muy interesante. Yo como mexicana, mi visión desde un principio fue distinta. Y fue ahí cuando empecé a dar cuenta de cómo la gente aquí ve las recomendaciones y los comunicados de las autoridades. Porque mi primera impresión, mi primera reacción ante la estrategia sueca fue de desconfianza, voy a decir con todas sus palabras. Yo estaba muy crítica, ¿por qué dicen eso? ¿Y por qué el encargado, el epidemiólogo de aquí dice que con esto es suficiente, que no tenemos que cerrar? Mi tendencia fue a ser muy crítica. Y eso provocó que muchos de mis colegas que son suecos me vean con cara de extrañeza, de ¿por qué no confías? Pero lo están diciendo los expertos y ellos tienen todas las bases para decir lo que están diciendo. ¿O qué te hace desconfiar? Y eso me hizo pensar mucho en qué tipo de posición tengo yo respecto a las autoridades, respecto a los partidos políticos y las instituciones, yo como mexicana. Y desde ahí empecé a ver cuál era la diferencia entre pues, mi posición y la posición de los demás. Y me pareció sumamente interesante ver que algo que quizás no pensamos, que en lo que no pensamos tanto como esta confianza mutua puede impactar el diseño de una política pública. En este caso, ha impactado el diseño de la estrategia en contra del COVID. Y eso me parece sumamente interesante porque es algo que quizás no se piensa mucho, ¿no? Las críticas hacia eso se han sido, bueno, ¿y por qué hacen eso? Bueno, no sabemos. Ellos dicen que tienen un modelo único, excepcional, y bueno, ellos no han cerrado nada. Vamos, la explicación no es tan sencilla, hay mucho detrás de eso. Y cuando el gobierno sale a decir es que nosotros confiamos, quizá para alguien que no conoce cómo funciona Suecia puede sonar un poco superfluo. ¿Cómo es que ustedes confían en su gente? Bueno, va más allá de solo decir confiamos en la gente. Tiene todo un entramado, tiene toda una historia detrás. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir hoy respecto al tema. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Jacaranda. Como tú lo dices, es realmente fascinante escuchar cómo funciona el caso sueco. Creo que tienes mucha razón cuando dices que el elemento de la confianza generalmente se deja de lado, pero no se toma en cuenta cómo eso puede ser un factor decisivo para las políticas públicas. Y yo recuerdo cuando empezaban a salir las noticias acerca del COVID. Recuerdo en particular un artículo de opinión del New York Times que decía que lo fundamental para que pudiéramos salir adelante de esta pandemia es que la población tuviera en general confianza, pero hacia la ciencia, hacia los médicos, que desde hace mucho tiempo nos alertaban de lo que podía pasar si no tomábamos las medidas adecuadas. Pero muchas gracias, Jacaranda. Han llegado varias preguntas a través de las redes sociales y te voy a ir leyendo para que nos ayudes a contestarlas. La primera es, ¿la confianza en las instituciones está ligada a cierto nivel sociocultural? Se dice que la sociedad alemana de los 40 era una de las más cultas y preparadas y sin embargo, pues ya sabemos lo que pasó. Entonces, ¿tú crees que, Jacaranda, que esta confianza, complementando un poco lo que nos preguntan aquí, tenga que ver también con factores socioculturales? Sí,
Es difícil decir sí o no. No puedo decir completamente ni sí ni completamente no, porque la confianza tiene mucho que ver en principio con todo. O sea, si vemos en el caso sueco, si vemos atrás en su historia, la gente tiene toda una tradición histórica de confiar en las instituciones suecas, porque desde hace muchísimos años ha habido esta división y esta división entre lo político y lo administrativo, y también porque, ¿cómo lo podría expresar? No han ocurrido acontecimientos en la vida sueca que hayan impactado esta relación de la sociedad con las instituciones de forma tan fuerte como quizá en Alemania o como quizá en otros países como en México, la Revolución, en algún tiempo, en el tiempo de Porfiriato, la dictadura y demás. En Suecia eso no ha pasado. No han existido ese tipo de cosas en los últimos, no sé, 200, 300 años. Entonces, no existe en el intelecto sueco una razón real para desconfiar de las instituciones. Son instituciones que han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, que se crearon en los 70s, cuando el Estado sueco, o la economía, más bien la economía sueca, empezó a florecer. Entonces, no me atrevo a decir ni sí ni no, yo creo que tiene que ver con factores socioculturales y con la historia también. Así que en realidad es algo que se construye, es como la confianza entre nosotros, las personas también. La confianza es algo que uno construye con el día a día a través de los años. Yo sé que no es una respuesta satisfactoria, pero eso es difícil contestar esa pregunta de una forma muy concisa, como si. De acuerdo, muchas gracias, Jaca. Yo creo que es muy difícil determinar que un solo factor es el causante de una cuestión tan importante como la confianza mutua. Nos llega otra pregunta de Joel a través de Twitter. Señala, ¿qué hacen respecto a los trabajadores que son vulnerables como los hipertensos, diabéticos, mayores de 60 años en Suecia? Este tipo de personas, en principio, ellos se ven todas las posibilidades para que trabajen desde casa, claramente. Y si no pueden trabajar desde casa, ellos pueden, claro, siempre que puedan comprobar que están en un grupo de riesgo, tienen la posibilidad de no trabajar. Vamos, si el trabajo demanda que la persona se transporte y tenga contacto con muchas otras personas y eso hace y esa persona está en un grupo de riesgo, existe apoyo por parte del gobierno para este tipo de personas. De acuerdo. Muchas gracias, Kaká. Nos llega otra pregunta. ¿Cómo se ha logrado en Suecia generar un alto índice de cultura de la legalidad entre su población que permite que gobierno y gobernados confíen entre sí? También eso es una pregunta difícil y es difícil contestar cuáles son los elementos que han llevado a este nivel a la sociedad sueca. Pero es muy importante una vez más decir que, por ejemplo, el nivel de corrupción en Suecia es muy bajo. Existe la corrupción, tampoco se puede decir que no existe, sí existe, pero el nivel es muy bajo y socialmente es muy mal visto que alguien sea corrupto. Vamos, si por ejemplo un policía te detiene porque vas a una velocidad muy alta y tú quieres darle una mordida,
es probable que el policía no lo acepte y al contrario te denuncie por querer dar una herida. Y la gente sabe que eso está mal, que eso es reprobable. Y no, tiende a no hacerlo, como repito, sí pasa, no vamos a decir que no, pero la sociedad no lo ve con buenos ojos. Y el que haya reprobación social respecto a este tipo de actos disminuye su ocurrencia también. Una vez más, el hecho de que lo político y lo administrativo estén profundamente separados ayuda mucho, porque una vez más con un tema de, no sé, de un policía que te detienen, sabes que ese policía no tiene, o sea, está siguiendo una investigación, está siguiendo la ley y no tiene, no hay nada detrás de eso. Entonces, los actos de la policía, los actos de las autoridades, la gente tiene confianza en eso porque sabe que no hay nada político detrás de eso. La política es política y tiene que ver más con diseño de leyes y en qué dirección se va a ir el país. La aplicación e interpretación de esas leyes tiene que ver, no tiene que ver con los políticos. Y funciona. Realmente funciona en la sociedad sueca. Y podría ampliar esa respuesta muchísimo más, pero no me daría tiempo. Así que ahí termino la respuesta. Muchas gracias, Jaca. Me parece muy interesante esto que señalas de la separación entre la administración pública y la política. Yo recuerdo que cuando estudiaba ciencia política, era como la pregunta clave que nos hacían los profesores en la universidad, ¿debe estar separada la ciencia política y la administración pública? Y, por ejemplo, Woodrow Wilson, que era como la respuesta que nos enseñaban a analizar en esa época, decía contundentemente que era imposible separarla, pero me parece, o sea, obviamente hay mucha discusión detrás y no está acabada, pero realmente me parece interesante esta hipótesis que yo creo que da para investigar más hacia el futuro, qué tanto influye esta separación, porque creo que también ha sido parte del debate, no solo en Suecia, sino en muchos países, la separación entre los expertos de salud y quienes se encargan de llevar las riendas del gobierno. Bueno, tenemos otras preguntas acá. Preguntan, ¿cómo crear mecanismos de reciprocidad para que tanto autoridades como ciudadanos confíen mutuamente? ¿No resulta desmedido hacer comparaciones entre países con otra historia y recursos y sin las mismas tensiones históricas entre gobernantes y gobernados? Por supuesto que hay que hacer, si uno se va a empezar a hacer comparaciones, hay que hacerlas muy cuidadosamente. Y me parece que comparar México con Suecia, por ejemplo, sería muy atrevido. Son países muy, muy diferentes, con tradiciones muy diferentes, una cultura política diametralmente distinta. Pero aún así, eso no quita que una sociedad o un país pueda aprender del otro. Creo que vale la pena estudiar qué ocurre en otros países y tratar de entender el por qué ciertas cosas son como son. Una vez más, otros países se han lanzado a criticar la estrategia de Suecia sin tratar de entender, bueno, qué es lo que ha llevado a Suecia a adoptar esta estrategia. Más allá, yo no soy experta, yo no soy científica, yo no sé nada de viruses, así que yo no puedo decir si la estrategia de Suecia es la correcta o no, y ahí no me voy a meter, pero sí he visto las críticas y me parece que hay que entender
cómo funciona Suecia para poder entender el por qué ha adoptado la estrategia que ha adoptado. Y ya si la estrategia es la correcta o no, bueno, esa es otra discusión. Y lo mismo pasa en México. Durante todo este tiempo he observado lo que ha pasado en México y he visto lo que ha pasado en Suecia y en Europa, porque aquí, bueno, la discusión de lo que ocurre en Europa también es bastante, bastante amplia. Y me parece que las medidas adoptadas por otros países europeos o las medidas adoptadas por Suecia serían inaplicables en México, dada la situación en la que se encuentra el país. Entonces, como yo misma lo he dicho, bueno, pedir confianza a las instituciones en Suecia es una cosa cuando sabes que tienes el Estado detrás de ti, que tienes el apoyo, y en México eso es mucho más difícil. Quizá tú quieras confiar en las instituciones en México, pero si tu situación no te lo permite, es difícil que lo hagas. Y por eso mismo di ese ejemplo, porque hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones que uno hace y no querer aplicar la realidad sueca con la mexicana, porque básicamente no vamos a llegar a ningún lado, pero aprender de otros países, de otras experiencias, creo que es muy importante para que al menos tengamos un punto de referencia y para que podamos algún día, no sé, tener como objetivo algo puntual. Es así como uno adquiere conocimiento, creo yo. Claro, yo coincido contigo, Jacaranda. No vamos a hacer comparaciones, pero creo que es muy importante ampliar la perspectiva y ver qué está sucediendo en otros países y qué variables socioculturales, económicos, influyen para que las personas puedan vivir mejor. Carlos C. Durán, Carlos Cruz Durán, te manda felicitaciones desde México, y porque señala que es un complejo tema para nosotros, la confianza en las instituciones. Quería mencionar ese comentario. Gracias. Tenemos otra pregunta. Alexander Guevara pregunta, ¿podría ser la criticada estrategia contra la pandemia un parteaguas negativo en la confianza en las instituciones de Suecia? Es una pregunta muy, muy interesante. Y no tengo respuesta para esa pregunta. Nadie sabe. Incluso actualmente, como ya lo mencioné, a últimas fechas, pareciera que la gente empieza a desconfiar un poco en la estrategia, a pensar que quizá esta no fue la mejor estrategia que se pudo haber tomado. Y la defensa de la autoridad sanitaria es, no sabemos, o sea, quizá pudimos haberlo hecho mejor, quizá no. La verdad es que vamos a obtener la respuesta, no sé, en algunos meses, cuando realmente la pandemia haya bajado y podemos realmente ver las estadísticas, analizarlas, ver cómo ha sido en Suecia, ver cómo ha sido en otros países y decidir si fue la más adecuada o no. Pero de que definitivamente esto va a ser un tema en el futuro y va a ser definitivamente un tema en las próximas elecciones en Suecia, eso no me queda la menor duda. Incluso ya se ordenó que haya una comisión que analice la estrategia. Entonces ya va a haber, cuando esto termine, va a haber una comisión que va a analizar independiente, que va a analizar cómo se ha manejado el COVID aquí en Suecia, y los resultados esperan que salgan justo antes de la elección. Va a estar muy interesante. Sí, estará sumamente interesante. Ojalá pudieras después compartirnos tus perspectivas al respecto de lo que venga. Oye, Jaca, tenemos otra pregunta. Darío Mora pregunta, ¿cómo está el tema de las escuelas? ¿Van los alumnos a las clases presenciales? No, las al principio seguían yendo, en marzo, a finales de marzo, seguían yendo a clases, pero
poco a poco fueron diciendo que era mejor no hacerlo y empezaron a hacerse de forma digital sobre todo. Lo que no cerró fueron el equivalente en México al kinder, al preescolar. Eso sí no cerró de ninguna manera y la razón principal para no cerrarla fue que los expertos dijeron, bueno, si cerramos el preescolar, ¿quién va a cuidar a los niños? Uh-huh. Y si los padres tienen que quedarse en casa para cuidar a los niños, ¿quién va a mantener a la sociedad en pie? Porque muchos de esos padres trabajan en el sector salud. Y si la gente del sector salud tiene que quedarse a cuidar a sus niños, pues no vamos a tener personal. Así que la decisión fue mantener el preescolar abierto para que los padres pudieran trabajar. Qué interesante. Eso fue una de las cuestiones más sonadas aquí en México respecto a la reinserción, porque los niños estaban como programados para las últimas fases del semáforo y justo esa fue la pregunta, ¿quién va a cuidar a los niños? Entonces es sumamente fascinante ver la estrategia de un país como el sueco. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían, a su juicio, las acciones necesarias para lograr la confianza de los gobiernos, de los gobernados, en las instituciones en América Latina, sobre todo si tomamos en cuenta que en el informe 2018 del Latinobarómetro menciona que es la región del mundo más desconfiada en relación con las instituciones? Bueno, sí. Si yo tuviera la tan solo yo tuviera la respuesta a esa pregunta, sería fascinante y podría ir con todos los gobiernos latinos y decirles, miren, así tienen que hacerlo. Desgraciadamente creo que no existe una respuesta para esa pregunta. Lo que sí me parece es que la desconfianza en las instituciones en nuestras regiones está profundamente, profundamente enraizada en nuestra cultura. Y lo digo desde mi propia perspectiva. Como les conté, mi primera reacción aquí fue desconfiar. Yo desconfié de la autoridad sanitaria y lo repito, al ver cómo los demás, mis compañeros, mis colegas, mis amigos, no estaban desconfiando, me hizo preguntarme a mí misma por qué yo estaba desconfiando. Yo ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo. Está tan enraizada en nuestra cultura que uno ya ni siquiera sabe por qué tiende a desconfiar. Pero me parece que y no es nada nuevo, me parece que tiene que ver con la aplicación de la ley, con la legalidad. Si la gente sabe que el gobierno va a cumplir la ley, se va a pegar a la ley, y si ellos son los primeros en seguir la ley, pues creo que la gente tiene un poco más de confianza en las instituciones. Claro. Pues son todas las preguntas que tenemos acá, Aranda. Muchísimas gracias. Espera, me está llegando una más de Twitter. Alejandro Lozano nos pregunta, ¿al interior de Suecia hay alguna lectura de las muchas críticas que se han hecho respecto al modelo que se adoptó en ese país para combatir el COVID? Ello por la realidad de que contagio y muertos, perdón, es que estoy tratando de descifrar, por millón de habitantes, que figuran entre las más altas del mundo. Al principio los medios estaban muy, digamos, poco críticos. Ese es mi punto de vista, porque una vez más, bueno, mi punto de vista es muy, muy latino, digamos, y a mí me parece que, y esta es una opinión muy personal, a mí me parece que los medios suecos podrían ser un poco más críticos. Me parece que no lo son lo suficiente. Y entonces, al principio de la pandemia, no había mucha crítica, más bien era sobre todo informativo lo que estaba pasando y cuáles son las recomendaciones. Ahora empiezan a salir más notas y sobre todo son notas que se recogen del exterior sobre críticas
sobre todo porque, como se menciona en el tuit, Suecia tiene un alto grado de mortalidad. Tenemos alrededor 5.300 fallecidos, lo cual no es mucho, pero Suecia es un país chiquito que tiene no más de 11 millones de habitantes. Entonces, dada esa relación, pues el número de fallecidos ha sido alto. Y es justo ahora que pareciera que los medios están empezando a ser un poquito más críticos, pero no mucho. Pero eso tiene que ver con otro tema. Me parece que eso es un tema aparte, no voy a hablar mucho al respecto de por qué los medios no son tan críticos como en nuestros países, ¿no? Como en Estados Unidos, como en México. Pero bueno, veremos al final cuál va a ser la evaluación tanto de la sociedad como de los medios, pero por el momento se sigue diciendo, bueno, no sabemos. Nos vamos al final de todo esto, vamos a ver si fue acertada o equivocada la estrategia. Y los medios también están esperando eso. Claro. Pues muchísimas gracias, Jaca. La verdad es que ha sido sumamente interesante y fascinante poder escuchar desde la experiencia de una mexicana cómo se está viviendo en un país como el sueco esta crisis sanitaria. Y como siempre es un gusto poder escuchar tu análisis, tus observaciones. Y agradecemos también tu tiempo y haberte conectado desde allá para impartirnos esta conferencia. En nombre de los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, del magistrado Felipe de la Mata y de la doctora Gabriela Rubalcaba, agradecemos tu participación esta mañana. Y pues, sin más, agradecemos tu conferencia de hoy, Jacaranda. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos que nos acompañaron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral. Nos vemos. Sigan atentos a las actividades académicas de la Escuela Judicial del día de hoy. Hasta la próxima.